Bueno, pues acá continuamos, miren, con ustedes. Acá estamos todavía en casita de Boris y Elenita, pues. ¿Qué pasó? ¿Qué tal, Noé? Hola, amigos. Aquí viendo, tratando la manera para conectar, pero no hay onda. No, no es que no sirve la luz. No está bueno el cable. No sirve. ¿Y qué le pasó? El cable. Le dio el cable. Me imagino que comieron los ratones o la araña. Ajá, los ratones. La araña no. La araña no come cable. No. La cucaracha. La cucaracha, sí. Eso es tu calzoncillo, lo hace piquete. Ajá. Luego cuando yo estaba en la casa ya todavía. ¿No? Le pone aire acondicionado la cucaracha. Ajá. No es que cuando se. Según una vez tiene donde escapar. Primero se ya no encendía solo uno de la luz, la quita que está ahí. Ah, solo uno. Como son dos, solo uno. Sí, entonces se apagaron los dos después. Bueno, pues ahí está ya Boris con Elenita, que están muy felices y van a compartir una soda o coca o gaseosa, como le quieran llamar. Gracias, don Boris. Gracias. ¡Salud! ¡Salud por Boris y Elena! Estamos brindando ahí. Estamos agradeciendo. No, ¿de qué estás tomando? Coca-Cola, la mejor, el refresco natural, yo creo. Es sobrenatural. Ahí está la manía. Ahí está, manía japonés. Está bien, pues. Yo pensé en la vez le compré su vestido. Pero todavía le hice un detalle, ya su vestido. ¿Qué lo compró? Yo le compré su vestido de 15 años, ¿eh? Es que él dijo, será, no tenía que poner. ¿Tenés? Sí tenía pantalón, pero yo dije, no, ponete tu vestido rosado. ¿Tenés que poner una chela, va? Ajá, pasear el día. ¿Caí agua, Carl? 15 años cumplió ahí, va, toñita. Sí, 15. 15 años tenía tu hermana. ¿Y en el tiempo tenía las amigas, va? ¿Ah? ¿Y en el tiempo también tenía las amigas? Sí, ah, tenía sus amiguis. Sí. Ah. Oye, Rosy, vos cantaste ahí. Ya, yo tenía mi hermana cuando. Decirlo, ven, decirlo. No sé si han escuchado eso. ¿No? ¿Qué? Ya, yo tenía mi hermana. ¿Y qué más llegamos? Sabes qué más. Mira, solo ahí llegamos. La Rosy parece que sabe bien todo. Sí, va. A ver cómo adivina las cosas, pero ella adivina. Sí, bueno. Ella es adivinadora. Y él es el mago. El mago. Bata, güey. Va a desaparecer, ¿no? No, de. ¿Qué? 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 Ahí estamos, güey. Disfrutando de una agüita. Pero vos, eso pica. Ah, muchas gracias. A ver. Ahí está. Gracias ahí por el agua, Boris y Elena. Gracias, pues. Ya nos vamos, ¿eh? Gracias, don Boris. Gracias a don joven, don Boris. ¿El tuyo de qué? Sí, se me olvidó traerlo. Nadie me lo tiene que no pique. Gracias, don Boris. Ahí me guardaron el lotito, ¿sí? Chepe. ¿Cómo se siente, Eve? Hoy tu hijo pues va a tener su casita ya propia, digamos así, porque ya tiene más privacidad. O a lo que uno quiere, a veces es privacidad, exacto. No es bueno, yo por lo menos yo estimo a mis patojos y tanto como a Elena, a la otra nuera, los estimo, yo miro algo por ahí, algo que están peleando, no me dicen ellos, va, o sea, no me gusta, digo,
¿va? Yo sí los estimo. Los estimo y tanto mi señor. Como está diciendo yo, Boris, de que ahorita pues se van a apartar, van. Sí. Ya ellos, además, tal vez más adelantito, ellos van a querer comprar algo como de comida, que no compren, digamos, si tiene dinero, pues que compre para todo, va así convivir con ustedes. Para no dejarlos, pues. Exacto, ellos, para convivir, nosotros con ellos, convivir. Porque eso es bastante bonito, ¿viste? Sí, convivir. Porque eso, mi papá me enseñó bastante a mí. Porque a veces uno no tiene nada y el papá sí, sí, el hijo. O a veces no tiene nada el papá, está el hijo, el papá aquí está. Ahí calidad, porque se van ayudando. Exacto. No separar, sino ya que ya no, de que ya se separan, ya usted aquí con esto y el otro allá. No, antes hay que compartir siempre. Exacto. Ahorita ahí donde ellos descansaban, ¿verdad? Ahorita fui a limpiar un poco. Bien se siente algo. El espacio vacío. Sí, se siente como que ese hijo se haya ido lejos. Ahorita yo ahí haciendo, ¿verdad? Pero así es la vida. Así es la vida. Ajá, así es la vida. Entonces, lo bueno, él está aquí conmigo, a pocos pasos está ahí. Esto no es de palabra de ellos, es decir, solo de decir de ellos y a la vuelta se quita, ¿no? Se le dio y se le estime. Eso, ajá, que lo estimen y dirán, pues más después pueden decir ellos, bueno, como vos decías, va, sus cositas, ellos, con amor hay que comprarlo, va, para ir llenando esa casita que se vea más bonita. Siempre cuando Lena quiere comprar algo, vos es que se comenta entre ellos. Y quería, mira mi amor, ya te quiero comprar este, ¿qué opinas? Y está bien, compremos. Calidad que compre. Eso les pongo yo un ejemplo a ellos. Antes yo jalaba por un lado y entonces hacía cosas que no tenía que hacer, ¿va? Pero después que ellos los miré yo que iban para arriba y para arriba, dije yo, voy a sentar la cabeza porque está aburrido. ¿Qué ejemplo lo van a mis hijos? Cuando yo quiera corregirlo, se llama papá, si usted lo está haciendo, ¿por qué me da consejo? Va, entonces, eso es lo que yo le digo, acuérdense y miren la yunta de bueyes, le digo yo. Los bueyes van parejitos. No hay un buey. Ahora, si hay un buey que jala así, esa carga no va pareja. Entonces, hay que ir parejitos. Comunicarse. ¿Qué es lo que yo no quiero con ellos? Que ellos... Yo le digo así, mira, amigo, no me gusta discusiones. Ajá. Bueno, qué bien, va, yo a la vez triste y a la vez alegre, va, porque van a independizarse y ellos toman decisiones por sí. Lo bueno que no se fueron lejos. Ajá, exacto. Vale, porque hay unos que buscan novio ya de lejos. Sí, ajá, eso es lo tremendo. Así como Rosa iba a ir a Estados Unidos, hijo. ¿Cómo se quedó aquí? No, yo sí me siento. No, Elena tenía un novio, para él de Corea. Ajá, sí, de Corea tenía. Bien dicho, tenía. Ay, dice cuando le saluda a Elena. Coreana, de como cachó un guatemalteco, quise que. Cachó un mexicano, aquí yo con el mexicano. No, porque Elena va a decir. A la par, está el papá y hay, pues, hay casos de que no, a veces no hay donde vivir, a veces los hijos se van corriendo. Tengo uno, pero nosotros de papadita le dijimos, se reunieron los tres y le dije, bueno muchachos, la casa está y la termina. No, pero otra vez va a decirlos. Entonces, vino voy, dijo, yo la voy a terminar, decía yo la voy a terminar, el tanque. Total que el afortunado fue Boris. Ah, pues gracias a Dios, va. Y a las buenas personas también que colaboraron. Sí, pues. ¿Y Carolina, qué opina ella? ¿Yo qué opino? La casa está bien bonita, para ti como es que solo dos son, así más adelante ellos tienen que ir más. Comprar sus cositas como es Fernando. Comprar su estufa, la red, ese es lo que hace para su cosita. Hay que salir adelante. Sí, pues. Y así como ahorita ellos, pues, tienen espacio aquí. Además, pues, va creciendo la familia y ya ellos sabrán qué hacer, si van a ampliar, van a comprar. No sé, pero ahí ya depende de más adelante. Exacto.
más adelante vamos a hacer más de nuestras cositas. Eso, ahí sí, pues sí, poco a poco. Ahí poco a poco. Ya, ya aquí vamos a ver al segundo nieto o nieta gateando. Ah, sí. El primero, Dios. Dios primero, uh-huh. Bien. Bueno. Entonces ahí gracias Boris también y Elena ahí por el agüita pues y las golosinas. Igual gracias por ayudarnos también para pasar todo para acá. Va, entonces ahí gracias por vernos a todos ustedes también. Va y bendiciones para todos y nos vemos hasta la próxima. Adiós, adiós.